Vamos, Gaby, con el, uno de nuestros invitados acá sí. en la redacción de la Gaceta. Hoy es martes. Uh -huh. eh, desde las bancas siempre invitamos a legisladores que nos cuenten cómo está la actividad uh -huh. en el Parlamento. En esta ocasión estamos con el legislador Roque Cativa. Buen día, legislador. ¿Cómo ¿Cómo? legislador? Buenos días para todos Buen ustedes. Eh, quería también felicitarlo por este nuevo emprendimiento y este desafío de la Gaceta. Gracias, el mayor de los éxitos. Uh -huh. Muchas gracias. gracias, gracias gracias por esta visita. Bueno, eh, hay muchos temas en la legislatura, pero ahora uh -huh. con una eh, con la coyuntura de la sesión que van a tener esta semana, una sesión que se espera sea eh, extensa y con una agenda bastante cargada, ¿no? Sí, este, nosotros estamos teniendo reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria uh -huh. en el transcurso de esta semana una vez que la Comisión de Labor Parlamentaria, que es integrada por los distintos espacios políticos y presidida por el señor vicegobernador y presidente natural de la legislatura, el contador Osvaldo Jaldo, vamos a definir el temario, que por lo cierto incluye temas como los acuerdos a los distintos pliegos de los jueces que sí. ha enviado el Poder Ejecutivo, también temas inherentes al presupuesto, ampliaciones presupuestarias, que es normal que a esta altura del año siempre... Solicita el Poder Ejecutivo para los distintos poderes del Estado a los fines de, de afrontar los compromisos, básicamente desde el punto de vista de salarial. Mm. Y también otros temas de que están esperando dictamen de las distintas comisiones, como ser de la, econo, de la Comisión de Economía y Producción, de la Comisión de Legislación General que yo presido, en fin, y también temas inherentes a otro tipo de, de que estén incluidos siempre a pedido de los distintos presidentes de bloque eh, okay. en esa reunión de labor parlamentaria. Eh, en general, digamos siempre que, que hay sesión, se espera que sea la semana que viene. Eh, le, sí, los días de tabla son uh -huh. los días jueves. Bien. Eh, se ¿Repercute lo que está sucediendo, digamos, en, en el ámbito político, nacional y, y provincial? ¿Espera que este, esta cuestión del, del paro eh, se, sea tratada, sea, o sea, haya expresiones al respecto? ¿Qué opina usted particularmente de la situación que está pasando el país? Sí, eh, siempre hay un periodo que se llama el periodo de manifestaciones generales, uh -huh. en eh, donde los distintos legisladores de las distintas expresiones políticas dejan, digamos expresado ahí cuál es eh, su, su pensamiento y también los argumentos por el cual este, est, políticamente expresan su apoyo, su rechazo a distintas medidas de políticas económicas del Gobierno Nacional, como así también eh, críticas de la oposición uh -huh. a, a la gestión local. Eh, en lo personal, eh, creo que este es un momento, como bien ustedes decían en la introducción, es un, un paro que está relacionado con un rechazo hacia las políticas económicas del gobierno nacional. Eh, creo que este, ha impactado profundamente en el bolsillo de los sectores que menos tienen, que es el tema de las tarifas, mm. el tema de la pérdida del poder adquisitivo, del salario y obviamente este tema de la inflación, que es una, un tema que el gobierno tiene como materia pendiente y ha reconocido que ha fracasado, que no lo ha podido controlar como así también eh, el, el permanente aumento de los combustibles, sí, son distintos factores de, de la política económica del gobierno nacional que, que están impactando negativamente y todos los indicadores de los analistas económicos indican que este, por el momento vamos a seguir en un periodo de recesión, sin crecimiento y, y pérdida del salario. ¿Cómo ve, cómo, cómo está eh, la legislatura? ¿Cómo ve la legislatura? ¿Cómo está repercutiendo, que es un ámbito obviamente de mucha discusión política, esta, esta interna que ya hay lanzada entre... Eh, 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 el senador Alperovich que dijo quiero ser candidato a gobernador y el gobernador Mansur que también dijo que va a buscar continuar en el cargo. ¿Cómo, cómo siente usted que está pegando eso en la Cámara? Sí, eh, eh, nosotros eh, con, con distintos legisladores este, que ya han expresado públicamente su apoyo uh -huh. eh, estamos este, acompañando y apoyando a la conducción actual desde lo político y desde lo institucional. Al gobernador de la provincia, el doctor Juan Mansur, y al vicegobernador, el contador Osvaldo Jaldo. Creemos que es, son los, los conductores naturales de, 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 este, de este momento del peronismo. Es importante, por supuesto, sin excluir a nadie, todos tienen aspiraciones legítimas, pero este, entendemos que es saludable y es importante para el peronismo de la provincia que. Que conduzcan el contador, el doctor Juan Mansuri y el contador Jaldo, los destinos del peronismo, eh, que continúen gobernando la provincia, porque creemos que los O a sea, usted haciéndolo. le gustaría verlo al, al, al gobernador conduciendo el PJ también. Eh, exactamente, también. Eh, creo Bien. que es importante, este, como también así es importante que integre el contador Jaldo y otros uh -huh. actores importantes y dirigentes importantes del peronismo, como el doctor Fernando Jury, un compañero histórico del peronismo. Y distintos dirigentes del interior de la provincia, creo que es necesario un recambio y una renovación. Mm. Comparto también que, que lo, lo que ha sido el gobierno, eh, las gestiones anteriores, tanto a nivel nacional de lo que es el quinerismo y a nivel local de lo que es el alperovichismo, son ciclos que han concluido, que han terminado. Uh -huh. Y este es un momento para hacer un recambio y tener la posibilidad de que se generen este, nuevas alternativas y nuevas opciones hacia adentro y hacia afuera del peronismo. Hay, alguna, hay algunas voces dentro de, del propio oficialismo, del propio peronismo, que temen que esta, que esta ruptura, si es que efectivamente se da entre, entre el perovichismo y mansurismo, jaldismo, termine eh, afectando la, la posi las posibilidades electorales del año próximo. O incluso algunos municipios, usted es que es un hombre del interior, y sí. cita en el caso de Yerba Buena, mm. Dicen en Yerbabuena terminamos partiendo con dos candidatos y terminó ganando la oposición. ¿Usted no, cómo ve eso? Yo creo que hay que aprender, de, obviamente, de los errores. No debemos cometer este, en algunos lugares del interior y puntualmente llevar Yerba Buena de es salir este, disperso. Creo que es saludable que desde el PJ se convoque a interna uh -huh. para los distintos cargos, tanto para gobernador como para intendente. Creo que esa es una de las tareas que tiene que llevar adelante la nueva conducción del partido y de esa manera, como nosotros decimos en el peronismo, el que gana conduce, el que pierde acompaña uh -huh. y hay que aceptar el veredicto de las urnas y de los afiliados y de la voluntad que generalmente da esa legitimación de, de llegar a través de una elección interna uh -huh. y de esa manera este, creo que no habría problema de recuperar uh -huh. municipios donde se ha, se ha perdido y claro. se lo puede recuperar. ¿Cree que, que efectivamente José Alperovich va a ser candidato a, a gobernador? ¿Qué se dice dentro de la dirigencia? ¿Qué, qué, qué piensan? Eh, yo creo que, este, como lo decía hace rato, él tiene todo el derecho este, uh -huh. a ser candidato, como otros, otros factores, este, lo, lo importante sería que si es candidato, eh, nosotros siempre en el peronismo dirimimos las cuestiones de candidatura a través de interna. Claro, que sea por dentro, por partido, dentro del partido, porque también... Claro, claro, a eso es lo que... porque también este, sectores de, 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 del alperuchismo hoy están muy cercanos a lo que es a nivel nacional eh, Unidad Ciudadana, que uh -huh. es el partido que preside la expresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Sí. Entonces creo que sería muy importante que esto vaya teniendo cierta este, claridad hacia, lo, hacia los afiliados y hacia los distintos sectores para que podamos definir de esa manera y por supuesto que si se conversa si se escucha eh, en el interior en, to en todos lo, lo, los ámbitos de la política este, la posibilidad de que sea candidato este, eh, como yo digo es saludable y es bienvenido si de esa manera dirimimos a través de internas eh, a través de de, de nuestro partido, que es el justicialismo. ¿En qué está, eh, volvamos a la legislatura, ¿En qué, está, en qué está trabajando usted, de qué proyecto le interesa, en qué está sí, sí. compenetrado? Bueno, eh, yo en, en el Poder Legislativo eh, integro y soy presidente de la Comisión de Legislación General, uh -huh. eh, también soy secretario de la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, uh -huh. también pertenezco a la Comisión de Economía y Producción, y represento al Poder Legislativo dentro del Estamento Legislativo al, en, el, en el Consejo Asesor de la Magistratura, claro. conjuntamente con el doctor Fernando Jury, el legislador Bucharra y la legisladora Silvia Tenki, y, y por la minoría el legislador Raúl Albarracín y el legislador Fernando Valdés de la Unión Cívica Radical. En ese sentido, eh, como aporte hacia el Poder Judicial, mm. eh, yo con, con este Estamento hemos presentado en su momento un proyecto de creación de la policía judicial, uh -huh. eh, que es importante, eh, sería un aporte interesante, más por la coyuntura que vive hoy el Poder Judicial, que creo que eso le va a dar mayor eficien eficiencia, uh -huh. más transparencia, en definitiva, a lo que es la etapa de la investigación. También eh, he presentado proyectos relacionados con, con respecto a la obra pública para el interior, eh, lo que yo, yo soy del Departamento Alverde y del Cocha. Eh, para la construcción de lo que se conoce como travesías urbanas, que en su sí. momento, como lo tiene en la ciudad de Concepción. Eh, desde lo que es la seguridad también he presentado proyectos relacionados con la policía de grandes comunas. Castiba, perdón que me interrumpe. Ah. ¿Y qué, qué, qué piensa usted sobre ese tema que, como integrante de la comisión de, 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 de municipios, sobre los proyectos que hay para que municipalizar otras comunas? ¿Cómo, uh -huh. cómo ve sí, esa sí, situación? Ese es un proyecto, hay distintos proyectos en la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales y la idea es conformar una comisión de reforma política mm. en lo que hace al territorio. Claro. Mm. Nosotros hemos encarado por instrucción del presidente de la cámara una y que preside una comisión de reforma política. La reforma política tiene una etapa que es la reforma electoral. Sí. Y después la reforma territorial. Claro. Y en eso se está trabajando en una comisión que creo que Dentro del corto plazo va a tener un informe para ver qué municipios y qué comunas están en condiciones de ser... Eh, algunas de primera categoría comunas claro, que pasan en claro. ese municipio. Uh -huh. eh, pero siempre, bueno, desde el Poder Ejecutivo, por lo menos en los últimos años, se han expresado en relación a, a diferentes proyectos que hubo para municipalizar las comunas, que son realmente muy grandes, sí. y más grandes que algunos municipios actualmente, sí. y eh, siempre se ha argumentado el tema del presupuesto, ¿no? Como que rejerarquizar eh, re -jerarquizar algunas comunas sería como muy costoso para la provincia. Sí, lo, lo que ocurre es que, bueno, lamentablemente siempre hay un, lo que se conoce cuando uno trata de reformar o cambiar algo en política básicamente hay que esperar la, la oportunidad ah. y de acuerdo a eso ver si es la necesidad y de acuerdo a eso también la urgencia. Hoy, obviamente por la coyuntura que estamos pasando, sería un gasto importante, pero creo que nos debemos hacia el interior, básicamente, uh -huh. jerarquizar algunos municipios, darle la categoría de, 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 a las comunas de municipios, porque en el caso nuestro, en el interior, tenemos una comuna que es cerca de 40.000 habitantes, sí. como es Santana, uh -huh. eh, ustedes tienen cerca de acá la comuna del Manantial, claro. que también tiene. Sí. O sea, eso, esa, esas localidades necesitan y merecen que los ciudadanos este, que, que habitan en ellas pasen a conformar este, eh, organismos municipales Bien. Eh, y eso lleva, por supuesto en, con respecto al gasto de, de, lo, de lo administrativo, pero también hay un gasto que incrementa la política porque se tiene que, que conformar los órganos deliberativos que son claro. los consejos deliberantes y bueno, hoy en día un poco como que por ahí la sociedad es medio resistente a, a las cuestiones de, del gasto y el incremento de la clase política uh -huh. ¿Para usted tiene que quedar, seguir siendo las tres secciones electorales? ¿Nada ¿no? más están estudiando eso? Mire, en, en ese sentido yo he presentado un proyecto en la Comisión de Reforma Política para, para subdividir las secciones electorales. Uh -huh. Creo que eh, esto no colisiona con el espíritu de la Constitución que habla de las tres secciones electorales. Uh -huh. Creo que la subdivisión puede darse y también eh, ello apunta a, a darle legitimidad y mayor representatividad a quienes de una u otra manera aspiran a ser legisladores. Y no tener, digamos, una, una representación su en el sentido de que yo soy legislador del oeste y, y es imposible representar a ciudadanos desde Tafí Viejo hasta La Coche. Por supuesto, claro. Mi trabajo territorial y de representatividad está orientado a trabajar en proyectos para mejorar la calidad de vida de los de, de los habitantes, de los ciudadanos del interior. Desde lo que es la cocha, departamento de la cocha, Alberdi, Río Chico y claro. de Claro. Uh -huh. Entonces, este, este proyecto, creo que si hay voluntad política, este lo podemos incluir ahora en la próxima reforma política. Uh -huh. Gracias, legisladores. ¿eh? Muchas, Muchas gracias, gracias a ustedes y bueno, de reiterarles de nuevo este muchos éxitos por este desafío de, y este interesante emprendimiento periodístico que dan. Muchas que gracias. gracias. Muchas gracias. gracias ¿eh? Buen día. Uh -huh.